Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Estoy con los buenos días del turno de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenidos. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ya iniciando pues nuestra cuarta jornada de esta semana número 2, ¿verdad? De lo que es esta capacitación, este webinar enfocado al nivel intermedio de Microsoft Excel. Vamos a continuar con la temática de la cual se trabajó el día de ayer, ¿verdad? Voy a reforzar un poquito más lo que es el tema relacionado pues a referencias absolutas, a referencias relativas, referencias de celdas, ¿verdad? Que es un tema pues bastante bonito que sí es necesario pues completar un poco más. Bien, vamos a pasar lista en este momento, esperando pues que también cada uno de ustedes, ¿verdad? Vaya avanzando en lo que son las evaluaciones, los laboratorios. Vean de qué se trata la manera, ¿verdad? De llevar un control y un registro del avance o progreso de cada uno. Al mismo tiempo, les voy a compartir en este momento el archivo para que lo puedan abrir. Este momento se los comparto. Bien, chequen por favor, ya les mandé el archivo. Hola, buenas noches. Noches, bienvenido. En este momento, pues disponemos de pasar lista. Bien, Arnulfo Franco. Presente. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Erika Mercedes. Fernando Antonio. Presente. Presente, buenas noches. Flor de María. Flor de María. Griselda Guadalupe. Presente. Harris Remberto. Jessica Yamilet. Presente. Jesse, ah, sí, ¿verdad? Me contestó Julio César. Presente. María Magdalena. Presente. Olimpia Abigail. Presente. Gracias. Olimpia. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Tito César. Presente. Yesenia Azucena. Presente. Sonia Elizabeth. Presente. Ok. Bien, vamos a compartir entonces Denise, buenas Hola. noches. No sé si escuché mi nombre, Marlene Rivas. Ahorita, Marlene. Ah, sí, no. Ahorita le colocamos acá el punto. Douglas Gracias. Martín, no sé si me escuchó o si entró. Douglas. Fernando. Licenciado, yo sí, presente. Ah, ok, gracias. Fernando. Presente. Griselda. Presente. Bien, ahí estamos. Bien, sesión número 9, señores. Vamos a revisar los contenidos, ¿verdad? Más que todo, ahora es un aplicativo.
a lo que es el uso de las referencias absolutas. Ah, bien, ¿verdad? Lo trabajamos el día de ayer ya con ejemplos prácticos y pues también lo que es la parte conceptual. Bien, en el caso de las referencias relativas y las referencias absolutas, ¿verdad? Esto más que todo nos permiten pues ahorrar tiempo. Sobre todo, ¿verdad? En la aplicación de funciones, en la aplicación de fórmulas. Entender qué son las referencias relativas y las referencias absolutas, ¿verdad? Esto pues lo utilizamos, o es más que todo un aplicativo dentro de la fórmula que suele desarrollarse, ¿verdad? Al inicio de la fórmula, al inicio de la función. Y esto más que todo pues para obtener un resultado deseado acorde a lo que nosotros esperamos dentro de una tabla, dentro de lo que son las fórmulas o dentro de lo que son las funciones. Por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo básico, valga la redundancia, de una referencia relativa, donde pues se va visualizando la celda B5 con la celda C5, iniciando, ¿verdad? La fórmula con B2 por C2. B3 por C3, B4 por C4, todo de manera relativa, de una forma pues consecutiva para presentar los resultados, y esto es relativo. Bien, en este otro caso, ¿verdad? En la celda A2, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es la palabra utilidad, y en la celda B2 lo que corresponde al 10%. ¿Qué es la utilidad? ¿Qué quiere obtener? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? Entonces, en este caso, en las primeras cuatro celdas de la fila 4, hemos colocado, ¿verdad? O tendríamos que tener los productos, los costos, el margen y el precio. Entonces, la utilidad, ¿verdad? Es un dato que se debe de mantener fijo. Porque al momento de que nosotros realizamos el autorrelleno acorde a la función, la celda B2, perdón, la celda B2 no se debe de mover. Entonces, esta debe de quedar anclada, ¿sí? Eso es lo que nosotros logramos con una referencia absoluta. Anclar, en todo caso, esta celda para que al momento de realizar el autorrelleno para el resto de datos que yo tenga, qué sé yo, dentro de este conjunto de filas se presenten los resultados, ¿sí? Entonces, esa es una de las utilidades pues, que nosotros le damos a lo que es la parte de las referencias absolutas o referencias relativas. Entonces, en el rango de A5 hasta A8, A5 hasta A8, nosotros tenemos pues directamente los productos, producto 1 hasta el 4. En el rango de la celda B5 hasta B8, los costos. Ahora bien, puedo aplicar el 10% al costo, ¿verdad? Para tal vez obtener un margen. De igual manera, la utilidad, ¿verdad? Debo de anclarla en caso de que yo se la quiera aplicar al costo. Perdón, iniciada, es el cuadro de ayer. ¿Mande? Ese cuadro de ayer que me está explicando. Este, sí, es parecido. Sí, nada, estoy reforzando lo que es la temática. Ah, gracias, gracias. Y sí, vamos a utilizar el que trabajamos ayer y también ya les compartí otro. Les acabo de compartir otro al chat. Sí, porque el que iniciamos el día de ayer, si ustedes se fijaron, en cada una de las hojas de cálculo hay otros ejercicios que no los hemos tocado porque son temas que se van a trabajar, perdón, son ejercicios que se van a trabajar al momento que veamos los temas. Porque si ustedes vieron, ahí había formato condicional, había fórmulas, etcétera. Entonces, eso todavía no lo hemos trabajado. Bien. No se escucha, Liz.
Ay, perdón, he dejado de compartir para presentar ahora el ejemplo que vamos a realizar, el ejercicio que vamos a realizar. Perdón. Bien. Abran, por favor, el archivo que les compartí, que se llama Referencia a celdas. Referencia a celdas. Este. El que les compartí por el chat. Referencia a celdas. ¿Lo tienen? ¿Me confirman? Dedito pulgares arriba si ya lo tienen. Ya está. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Okay, gracias. Leo, gracias. El usuario 7488, si coloca por favor su nombre completo. Sí, si no, pues al momento del registro, perdón, al momento del chequeo de la asistencia. Lo mencioné. Bien. Veamos, dice multiplicar. El primer ítem en la celda E2 dice multiplicar en cada mes el monto por la cantidad negativa. Por la cantidad, perdón. Aquí creo que se quedó el ejemplo. Lo vamos a borrar para volver a hacer la fórmula. Lo voy a borrar. Entonces me solicita, ¿verdad? Vamos a utilizar el signo igual para desarrollar la fórmula. Me pide entonces el monto por la cantidad. El monto por la cantidad es relativo, ¿sí? Aquí estoy aplicando una referencia relativa, ¿verdad? Porque si yo autorrelleno hacia abajo este resultado. Monto por cantidad. Exacto, monto por cantidad. Lo borré, lo que pasa es que ya estaba hecho, no me percaté en la plantilla, pero ya estaba hecho este punto. Tenía que habérselo borrado. Entonces, si usted observa, es relativo. C6 por B6. C7 por B7. Hago doble clic, estoy haciendo doble clic para ver la fórmula. C8 por B8. C9 por B9, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es relativo. En la columna G, me dice multiplicar el monto por cada mes, multiplicar el monto de cada mes por el descuento. ¿Estamos? Voy a dejar de compartir. Me comparten, por favor. ¿Me ayuda don César? ¿Será que me puede compartir su pantalla? Pues fíjese que estoy conectado del celular. Tendría que mostrarle desde el celular, con la pantalla del celular le tendría que mostrar. Y hagámoslo. Ok. Voy a anclarlo para que se vea la pantalla un poco más grande y también que los compañeros puedan visualizar el ejercicio. Tratemos la manera, por favor, al otro lado, cada uno de ustedes, a hacer el ejemplo. Me avisas si logra ver. Sí, ya se ve, claro. Sí, lo he ampliado acá para visualizar bien su pantalla. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos a multiplicar el monto de cada mes por el 10%. Vamos a aplicar, ¿verdad? Referencia absoluta. ¿Cómo nos quedaría la fórmula, César? Permítame, te voy a soltar el celular para poder hacerlo, porque con una mano me cuesta un poquito. Entiendo, perdón. Haga la fórmula primero y después nos comenta. Bien, no sé si alguien ya la habrá hecho. Erika. Aquí está. La máquina, ahorita estoy peleando con eso. Muy bien. Creo que sería así. Sería C6 por B13 y la anclamos con F4. ¿Con F4 cuál celda? La B13. B13, muy bien. ¿Autorrelleno? Ahorita.
Ahí está. Ok, muy bien, gracias. Cámbiele formato, ¿verdad? Me le cambia el formato, le aplica este color de relleno, por favor. Le pongo formato de... De moneda. Ok. No sé si ya le aparece. Con contabilidad. Ah, con contabilidad. Bien, Flor de María, ¿lo completó? Sí, ya lo completé. Parte, por favor, para verlo. Ya lo muestro. 7 a 10. Bien, ¿lo tiene, Flor? Sí, solo estoy buscando cómo ponerlo. Ya lo pongo en pantalla. Ok. Bien, en este caso, ¿verdad? Como mencionó César, ¿verdad? Aplicamos referencia relativa, perdón, referencia absoluta a la celda B13, es la que nosotros anclamos. Caso contrario, ¿verdad? Si solamente dejamos la multiplicación tal y como nos indica en el ítem, ¿verdad? Nos da como resultado en la primera celda, sí, un dato correcto, pero ya al autorrellenar en la celda G7, G8, G9, ya nos da un dato inválido porque no hay información o no hay un porcentaje después en la celda B14, B15 o B16. Bien, ahí nos está compartiendo Flor su pantalla. Ok. Ajá, autorrellenemos, Flor, porque veo que no lo ha hecho. Que me sale. Ajá, al autorrellenar. No he hecho más. En autorrellenar me sale en una rayita. Ajá. No me sale. Exacto. Lo que hemos estado explicando ahorita y reforzando, ¿verdad? Ese es mi objetivo ahora, reforzar un poco más la temática. ¿Por qué nos aparecen esos guiones, Erika? ¿Por qué le aparecen los guiones a la compañera? Porque la información que estás hablando de la celda anclada no tiene ningún valor, por eso aparecen los guiones. En todo caso, Griselda, ¿cuál sería la celda que debe de anclar Flor para que le aparezca un resultado al momento de hacer el autofill, el autorrelleno? La de los valores de la izquierda, debe de, no sé, linkearlos, por decirlo. Ok, bien, me refuerza María Magdalena. Debe de anclar la celda B13 para que no le dé su error. Compártame su pantalla. ¿La mía? Por favor, para ver su ejemplo. Bien, ahí estoy anclando la pantalla de María Magdalena. Flor, checamos, por favor. Gracias. No sé si logran ver por ahí. Creo que la del celular, mi Tigo, dice. Ah. Examen de manejo. Ah, no, perdón. Ah, veo que no.
Bueno. No, no son conversaciones, no, quítenlo. Pausa. No sé si usted me puede desanclar. Ahorita. Por favor. Okay. ¿Le puedo mandar una foto sobre esto? Bien, ¿quién lo tiene ya completo? Yesenia, Sonia Yo puedo Mayor. mostrarlo. Claro que sí, con gusto, hágalo. No sé si Ahorita Sonia logra Mayor ver. ya se está visualizando. Va, muy bien. Veamos acá en el caso de la compañera. Ubiquémonos, por favor, ahí en absoluto. Doble clic. Acá. Doble clic para ver la fórmula, ¿sí? Va, veamos. Y tanto lo que Erika, ¿verdad?, manifestó, ¿verdad?, reforzando un poco, y de igual manera María Magdalena también lo hizo. Multiplicamos la celda C6, que es el monto, por la celda B13. Aquí Sonia ancló, aplicó o hizo uso de la tecla F4 para aplicarla directamente en la celda B13. Cuando nosotros presionamos la tecla F4 en una celda específica, automáticamente se activa el signo de dólar, tanto para la columna como para la fila. Esto permite que la celda completa esté fija. Cheque, Flor, por favor, ¿qué es lo que estamos mostrando ahorita? Sí, eso ya lo arreglé, no me acordaba que tenía que apretar F4 para que me funcionara el total. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros presionamos Enter, el autorrelleno, ¿verdad? Ya nos aparece, bueno, en todo caso, C6 por B13. Presione Enter, Sonia. Vamos al siguiente, doble clic. C7 por B13. Siempre se mantiene, ¿verdad? Directamente a la celda anclada, que en este caso es el 10%. Muy bien, ¿dudas o inquietudes? Ok, dejamos de compartir. Gracias, Sonia, por su aporte. Muy amable. Bien, en el caso del siguiente, ¿verdad? Me dice multiplicar los valores de la columna I por cada uno de los valores por cada uno de los valores en la fila F. En la fila 5, la columna I por cada uno de los valores en la fila 5. Entonces, acá nosotros hacemos uso de una referencia mixta. Solo columna y solo fila. Muy bien, vamos a hacer entonces igual la columna I. Columna I. Por cada uno de los valores de la fila 5. Esta es la fila 5. Sería este dato. Si yo no realizo el anclaje a columna y a fila, este sería mi resultado. Ah, sí, mire, 2 por 1, 2. Estamos bien. 2 por 2, 4. Sí, está correcto. 2 por 3. 2 por 4. 2 por 5. Entonces, es necesario, ¿verdad?, aplicar acá lo que sería la referencia mixta, acorde como nos está indicando. Columna. Aquí tendría que hacerlo de manera individual. Mire, pero puedo presionar la tecla F4. Sí la puede presionar. Sí la puede presionar. Nada más borramos el signo de dólar o el anclaje para la fila 6, porque la fila 6 no tiene que estar anclada. Solamente debe de estar anclada la columna I. La columna I. Y voy a anclar la fila 5, Shift y el número 4. Y el número 4. Para ver si sale algo de líquido. ¿Estamos? Presionamos Enter. Ahora voy a autorrellenar.
Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Ahora sí, mire, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. ¿Por qué? Porque esta columna queda fija. Estos datos no se mueven. Y estos datos que son representados en la fila número 5 tampoco quedan fijos. ¿Estamos? Bien, voy a autorrellenar para acá y para acá. 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, etc. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Cámbiale, por favor, la apariencia, ¿verdad? Porque está en un tono negro. Cámbiale, por favor, la apariencia de la tabla. Le voy a compartir el segundo ejercicio que vamos a desarrollar. Este ya es un poco más aplicativo. En este momento se lo comparto. Bien, ¿lo tienen? Bien, ya se los compartí. Sería este. Chequen, por favor. Les he colocado las posibles respuestas. Así pues ustedes están más seguros de los resultados. Muy bien. ¿Me lee, por favor, el ítem número 1, Fernando? ¿Me apoya? Voy a aumentar acá el zoom. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bien, Jessica, ¿será que me apoya, por favor? Hola, perdón, ¿a dónde ha compartido este cuadro? ¿En el grupo? ¿Ya se los compartí? Gracias. Bien, Erika, ¿me apoya, por favor? ¿Será que ya tiene el archivo? ¿O leemos acá en pantalla? El archivo de ahorita, quiero ver, ya le ya se los mandé. Leemos por favor el ítem y vamos a ir haciendo el ejercicio. Está cargando ahorita. Exacto, aquí está en pantalla también, ya se los compartí. Este es un poco más aplicativo, ¿verdad? Este es un ejercicio un poco más aplicativo, ¿verdad? A lo que es la parte de referencias absolutas, relativas y mixtas. Bien, ¿qué dice el ítem número 1? En la columna F, crear una fórmula con referencia relativa que multiplique cantidad por precio unitario. Bien, ¿cómo nos quedaría entonces? Dice en la columna F. Me voy entonces a la columna F, que sería el subtotal. ¿Cómo nos quedaría esta fórmula, Erika? ¿Me ayuda? Elabore una fórmula con referencia relativa que multiplique la cantidad por el precio. Que multiplique la cantidad por el precio.
Sería. Ay, no me abre. Acá lo tengo. Acá lo tengo en pantalla. Por el precio. Por el sería precio. Entonces una. Dícteme cómo me quedaría. Igual. Igual, muy bien. La CD3 por E3. Fácil, ¿verdad? Relativo, ¿sí? Autorrellenamos. Vámonos haciendo, por favor, al otro lado. Cada ahí tiene las indicaciones para que lo vayan desarrollando. ¿Verdad? Ahí está. Vamos con el IVA. ¿Me apoya, por favor, Griselda? ¿Estamos listas? ¿Cómo dice el ítem número 2? Buenas noches, me encuentro solo de oyente, Lee. Ok, pero vamos, tratemos de hacerlo. Yo entiendo. Dice el número 2, acá lo puede leer. Dice, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicando el precio. Uso el valor en la tabla anexa. Muy bien, ¿cómo nos quedaría entonces? Elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el IVA acá. Digamos una referencia absoluta, creo yo, ¿verdad? Exacto, aplicado al precio. Ojo, dice, ¿verdad? Una fórmula con referencia absoluta para calcular el IVA. Aplicado al precio. Vamos a utilizar la tabla anexa, esta. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Sería igual F3 por el M2. M. Perdón, M3 también, perdón. No, 2. Sí, M2. ¿Y ahora? Hay que fijar el M2 usando F4. Presionamos F4. Muy bien. Enter. Autorrellenamos hacia abajo. Pueden ir ustedes comparando, vean el resultado. Aquí les puse la tablita, ¿sí? Aquí les he puesto la tablita para que chequen los resultados y así ustedes están más seguros de los resultados que están obteniendo. Vámonos haciendo, por favor. Bien, vamos al subtotal número 3. Marlene Lisset, ¿me apoya? ¿Será que estamos bien al otro lado, Marlene? Y me apoya con el subtotal 2, con la. El ítem Sí, número. Ok, el 3 dice, en la columna H, elabore una fórmula que suma el subtotal 1 y el cálculo del IVA. Ah, muy bien, en la columna H. Veamos acá, ¿cómo me quedaría la fórmula? Dice suma, sería igual. ¿Cuál? A ver, sería F3. Más G3. Más G3, ¿sí? Eso es lo que nos está pidiendo. Y aquí es una referencia relativa, ¿verdad? Exacto. Que elabore una fórmula que sume el subtotal y el cálculo del IVA, ¿sí? Mire, una simple suma. Una simple suma. Bien, duda. Y enter, exacto. Dudas o inquietudes al otro lado, los demás compañeros, don Arnulfo, don Tito, Julio, estamos bien, Yesenia, Sonia Elizabeth. Todo bien. Hola, okay. Hola. Yo quedé un poco perdido, Isis. Por ahorita voy bien, gracias. ¿En cuál, don Tito? Es que, para empezar, me había ido el internet. Entonces, ese cuadro del cual están trabajando es del material que teníamos, que estábamos trabajando ayer. No, ese se los acabo de compartir. Se llamaba. El material de ayer lo dejamos hasta referencia, porque si ustedes se fijan, después van otros ejercicios que dice formato condicional, fórmulas,
y esa parte todavía no la hemos tocado. El formato condicional nos toca trabajarlo mañana. ¿Me explico? Entonces, adicionalmente, he anexado estos dos ejercicios, estos dos archivos que se los compartí en el grupo, para reforzar un poco más lo que es la parte de las referencias y que vean otros tipos de ejercicios más aplicativos y reforzar la temática. Estos están en el grupo, don Tito. Las indicaciones, la guía de qué tipo de fórmula, mire, están acá. De igual manera con el ejercicio anterior, donde compartió Flor, donde compartió César, donde participó Erika, vean de qué trato la manera de que involucrarlos, ¿verdad? Para que den su aporte. Sí, ya, gracias. Entonces vea, si se quedó en alguno de esos, acá están las indicaciones de qué es lo que va a multiplicar, qué es lo que va a aplicar. Y el resultado, para que vea, está también aquí, se los puse, miren. Para que vayan comparando. ¿De acuerdo? Bien. Me apoya ahora Olimpia con el siguiente. Con el de la columna I. Hola, buenas noches. Sigo sin poder hacer la práctica, licenciada. Ah, bueno, apórteme acá. ¿Cómo dice la columna ahí? ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer? Permítame un segundo. Ahí está en pantalla. Dícteme cómo nos quedaría la fórmula. No, tal vez alguien más me puede ayudar. Ok, bien. ¿Me ayuda don Julio? Julio, ¿estamos? Julio, Julio, Sonia Elizabeth, ¿me apoya? Sí, vamos a intentarlo. Hagamos el intento, porque si no, no vamos a avanzar. Vale, sería en la columna I, muy bien. Elabore una fórmula, obtenga el promedio de todos los precios unitarios y lo suma al subtotal 2. Ajá. Una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Vale, sería. Le voy a ayudar. Dice, elabore una fórmula que obtenga el promedio de todos los precios unitarios. El que me haga un promedio. Vamos a ubicar acá. Sería. Promedio de todos los precios unitarios. Entonces tengo que sacar el promedio de esto. Sí, sería entonces igual. La palabra promedio. Bien, ya ve. Y seleccionar la columna sería, ¿verdad? Exacto, pero antes. La columna E3. Muy bien, pero después de promedio abrimos paréntesis. ¿Por qué razón? Ah, sí. Porque esta es una función que tiene una sintaxis dentro de la cual, después de colocar el nombre de la función, debo de abrir paréntesis para definir el parámetro. En este caso, el parámetro es el rango de los valores a los cuales va a obtener el promedio. Usted bien lo dijo, el precio unitario. Entonces selecciono el precio unitario. De cada. No, el precio unitario, el precio unitario, todo, ¿sí? Todo el rango. Sí, porque me dice, elabore una fórmula que obtenga el promedio de todos. La verdad, de cada uno. De todos los precios. Entonces, para sacar el promedio, no voy a seleccionar solamente el precio. Un promedio se obtiene en base a un rango. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué me? Voy a volver a marcarlo acá, desde acá. Hasta aquí. Bien. Perdón, que tengo acá falla con el. No sé si visualizaban bien. Ahí está. Permítame que tengo inconveniente acá con el mouse.
me está seleccionando todo. Yo creo que es el mouse el que me está fallando acá. Igual promedio, lo vamos a volver a hacer. Licenciada. Dígame, César. A mí me salió la fórmula ya. Solo me faltaría sumarlo el subtotal 2. Exacto, el subtotal 2. El valor 2. Ajá, el subtotal 2 dice. Va, entonces, después de seleccionar el promedio, ¿qué más nos pide? ¿El valor 1? ¿Qué más nos pide el valor 1? Dice el promedio de todos los precios unitarios y sume el subtotal 2. Sume al subtotal 2. Entonces, más el subtotal 2. Más el subtotal 2. Presionamos Enter. Veamos. Mire, me dio igual, mire. Voy a autorrellenar. ¿Será correcto? Mire, ¿será correcto? No, no es correcto. No es correcto. ¿Qué está sucediendo? Mire, si yo voy bajando, ajá, si yo voy bajando a los resultados, mire, si yo hago doble clic, me lo está llevando. Ya se me ocurre quién puede y ser. Como ancla el promedio. Hay que anclar el promedio, exacto, lo vamos a anclar. Es necesario anclar. Y vamos a realizar el mismo proceso como hemos anclado a las otras celdas. Se realiza el mismo proceso. Entonces voy a borrar a partir de la fila 12, voy a borrar este resultado porque no es correcto. Por eso es que también, ¿verdad? Les dejé ahí la gráfica de las respuestas correctas. Entonces, para anclar en este caso el promedio, simplemente me ubico acá en el rango y presiono F4 para cada celda. Desde la celda inicial hasta la celda final. Recuerda que un rango es un conjunto de celdas seleccionadas, las cuales está conformada desde una celda inicial hasta una celda final. Un comienzo, un fin. Entonces, simplemente presiona F4 en cada una de ellas. Presionamos Enter y ahora autorrellenamos. Veamos ahora. 347.80, ahí está, mire. Compare, vea, revise. Entonces, si yo hago doble clic, mire, siempre se mantiene. Si hago doble clic, el rango, la celda I11 con el rango desde E3 hasta E17. Voy bajando al otro, desde el rango E3 hasta E17 más H12. ¿Sí? Estoy aplicando a referencia absoluta a rango. Vea que de las referencias, entonces estamos checando, ¿verdad? Que no solamente es aplicado a una celda. No solamente puede ser aplicado a una columna o a una fila, sino que también puedo incluir a un rango para poder anclarlo y pues que sea aplicado a una fórmula o, en este caso, a una función. ¿Le puede poner la fórmula del IVA? Hace 2 años un médico me lo extrajo. Gracias. ¿Sus inquietudes? ¿Dudas o inquietudes? Bien, ¿me ayuda don Arnulfo con el ítem número 5? Hola, hola. Don Arnulfo, ¿será que me apoya con el ítem número 5? Bien, creo que no está, ¿verdad? Bien, Douglas.
¿Me apoya por favor en el ítem número 5? Se lo pone porque dice que no puedo descargar ese documento. Aquí está en pantalla. Va a ser una columna J. J, elabore una fórmula que aplique el impuesto a su total 1, ¿verdad? Uh-huh. Y que sea restado a su total 2. Elabore una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que le reste el subtotal 2. ¿Cómo nos quedaría? ¿Me ayuda? ¿Cómo inicia la fórmula? Igual. Igual, muy bien. Sería el impuesto. El impuesto al subtotal 1. O sea, al subtotal 1. Aquí está el subtotal 1, mira. Ajá. Y subtotal 1. Le aplica el impuesto. ¿Cómo le aplico el impuesto? ¿Cómo le aplicamos el impuesto? A ver. ¿Quién ya lo hizo? Sería el IVA, ¿verdad? No, aquí tengo el impuesto 1. Ah, perdón, no, sería una multiplicación. Que aplique el impuesto. El impuesto. Sería multiplicación, ¿verdad? Exacto, multiplicación. Sería F3 por el impuesto 1, que sería. ¿En qué celda? Sería M3, ¿verdad? M3, exacto. ¿No? ¿Qué más me está solicitando? Dice, y que sea restado a su total 2. Ah, y que sea restado a su total 2, ¿verdad? Total 2. Menos, ajá, menos H3, ¿verdad? ¿Qué opinan los demás? ¿Estamos bien con esta forma? Tendría que ir entre paréntesis, quizás alguna ahí, ¿verdad? Vamos a presionar él. Me da 79.50. Pero ahí dice 79.50, pero en el que ha hecho el compañero, porque sale el signo menos 79.50. Hay que revisar. Es porque la operación se está haciendo al revés, el valor que se está restando es más alto, entonces se tiene que poner primero el valor de la resta, luego se abren los la resta y luego los paréntesis y se hace la multiplicación para el impuesto. Sí, yo sí lo hice también. Bien, entonces tendríamos que restar el subtotal 2. No. Menos. Al subtotal 2, restarle la multiplicación. La multiplicación del subtotal 1 por el impuesto. ¿Qué okay. va? Exacto. Y tendríamos. Fijamos pues, el impuesto. Sí, exacto. Fijamos, ¿verdad? El impuesto, la celda F4 aplicado a la celda M3 que corresponde al 7%. Enter. 69.50. Exacto. Y aquí tiene la verdad. 198. ¿Cómo hicimos esta fórmula? Lo vamos a volver a reforzar. Por si alguien se ha quedado. Mire, hacemos doble clic acá. Ahí está. Primero, restamos el subtotal. Colocamos, perdón, el subtotal menos. Abro paréntesis. En este caso, el uso de los paréntesis me permite a mí poder indicarle a la fórmula cuál es la operación que debe de realizar primero. En este caso, los paréntesis tienden a tener una jerarquía. Es como en matemáticas. En matemáticas, ¿verdad? Nos inculcaron, ¿verdad? O nos enseñaron en cuanto al desarrollo de operaciones matemáticas, en cuanto a la creación de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que hay jerarquías entre este tipo de operadores. El que tiene mayor jerarquía es la multiplicación y la división, ¿sí? Si vemos de que nosotros realizamos una operación de izquierda a derecha, independientemente de en suma, resta, multiplicaciones o divisiones, pero cuando nos encontramos con paréntesis, los paréntesis tienen un alto grado de jerarquía, que me indica que
que debo de realizar primero lo que está dentro del paréntesis para luego realizarlo con la otra operación a la cual continúa. En este caso, primero multiplica y ese resultado, ¿verdad?, tiene que ser restado con la celda que con la cual estamos iniciando, que sería H3, tomando en cuenta que la operación se realiza de izquierda a derecha. Bien, presionamos Enter y ahí tenemos pues el resultado. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Vean de que ya el ejercicio, ¿verdad?, he pretendido que sea pues como un poco más aplicativo, ¿sí? Diversificando el uso pues de lo que es la parte de referencias absolutas, relativas e inclusive mixtas. Le vamos a cambiar nombre a la hoja número 1. Cámbiele por favor nombre a la hoja. Acá me está dando un poquito de inconveniente. Cámbiele nombre y le vamos a colocar tabla de datos. Tabla de datos. Le cambia, por favor, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta y a usted le cambia. Bien, vamos a la hoja número 2, ¿verdad? Donde vamos a comparar, acá nos indica, vamos a hacer una comparación, ¿verdad? De los datos que me permita crear una fórmula mixta. Cree una fórmula mixta que permita aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila 3. La fórmula se creará en la celda C4 y podrá ser copiada tanto horizontal como verticalmente hasta completar la tabla. Muy bien. Yesenia, ¿será que me apoya con este ejercicio, Yesenia? Perdón, Denise, ¿en cuál tabla está esa? ¿En cuál hoja que nos compartió? Me perdí un poquito. Ah, mire, hoja 2. Esa es la que acabamos de terminar. Hoja 2. Hoja 2. Un momentito. A la hoja 2 le vamos a cambiar el nombre por porcentaje. Clic derecho, color de etiqueta. Y le asigna el nombre de porcentaje. ¿Me tiene? Perdón, Denise, que no sé qué le pasa a mi computadora, que no me deja ver las hojas abajo. No me muestra dónde están las hojas. No sé qué le pasa. Ajá, pero sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Dígame, ¿cómo nos quedaría? Crea una fórmula mixta. Aquí está. Aplicar cada valor de la columna B, el porcentaje de la fila 3. Se va a hacer la fórmula en la celda C4. ¿Cómo iniciaríamos la fórmula? Multiplicamos el valor de la columna B por el porcentaje de la fila 3. Columna B sería igual B4 por C5. Por C, no, C3. C3, perdón, C3. ¿Qué vamos a anclar? El porcentaje que está en C3, el 5%, ahí tendríamos que anclarlo para que se mantenga fijo ese dato. Para que se mantenga fija la C3. Y en el caso de B4, ¿qué tendría que anclar? La fila. Acá el 4 también. Sí, yo creo que sí. A mí me toca poner manual eso en mi máquina porque el F4 no me pone los signos de dólar. Entonces yo se lo voy poniendo manual. Entiendo, entiendo. ¿Qué me dice acá el ítem? Checamos para reforzar un poco. Dice que permite aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila 3. Entonces la columna, tenemos que anclar la columna. Bien, vamos a anclar entonces la columna Shift y el número 4. Presionamos Enter y acá pues ya nos podemos autorrellenar
de manera vertical como también de una sola vez. Aquí puedo alar para completar la tabla. Para completar la tabla. Comparemos con los resultados. Ahí estamos comparando. Muy bien, dudas o inquietudes, don Tito, preguntas, don Arnulfo, que ya no sé si se volvió a conectar, Julio, no sé si hay dudas, Jessica, Flor de María, hola, hola. Ajá, dígame. Sí, logramos, bueno, por lo menos yo logré nuevamente conectarme. Y igual, creo que este cuadro del porcentaje hemos encontrado la lógica que lleva. Ok, muy bien, ¿verdad? Pueden revisar ustedes el ejercicio un poco más despacio, ¿verdad? Vean de que aquí mismo, pues yo les estoy indicando qué es el proceso al cual usted va a ir multiplicando acorde a filas, acorde a columnas. En el caso de las referencias mixtas, sí, ¿verdad? Puede ser que tenga a confundirnos un poquitito por el hecho de que hay una combinación, ¿sí? Y debo de estar segura de qué voy a anclar. Si la primera columna de la celda inicial o la fila de la segunda celda. O lo contrario puede ser, ¿verdad? Puede ser que primero sea la fila anclar y la columna de la siguiente celda. Entonces, son aspectos, ¿verdad?, a los cuales debemos de prestar atención al momento de crear un tipo de referencia, en este caso la mixta. Es muy diferente cuando es una referencia absoluta, como la hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, porque yo dejo fija totalmente la celda. ¿Sí? Aquí pues ya va incluida la fila, la columna y la fila. En el caso pues para el IVA o en el caso para el impuesto. Pero es muy distinto, ¿verdad? En este caso, porque si yo no anclo ninguna de las dos, si yo no realizo el proceso de anclaje, aquí pues obviamente me da otro resultado. Porque yo quiero multiplicar el 5% por 10, el 10% por 10, el 15% por 10, el 30% por 10 y así sucesivamente para que se vayan mostrando los resultados acorde al valor de 10. ¿Estamos? Entonces, si yo no aplico esa referencia mixta, si yo no aplico esa referencia mixta, el resultado obtenido es otro definitivamente. Mire. Si yo no aplico la referencia mixta, si yo hago un auto relleno acá, mire los resultados. Es totalmente diferente. Entonces, la idea acá en este tipo de fórmulas, en este tipo de resultados que nosotros esperamos, es que el porcentaje, como dice el ITE, ¿verdad? Crea una fórmula mixta que permite aplicar una fórmula, donde cada valor de la columna B se multiplique por el porcentaje de la fila 3, es decir, 10 por el 5%. 20 por el 10%, para obtener cuál es el 10%, pues, de la cantidad de 10, en todo caso. Entonces, la columna la dejamos fija y la fila también la dejo fija. ¿Qué no deja fija también la columna C? No tengo que dejarla fija. Porque entonces solamente va a ser aplicado para la columna C. Y al momento que yo haga un autorrelleno de forma horizontal, tiene que ir la columna C
tiene que ir la columna D, E, F, G, H, I, hasta donde termina. ¿Ya? En el caso de la fila, ¿sí? La fila, esta se mantiene fija. La columna, de igual manera, se mantiene fija solamente esta. Porque si no, ¿verdad? Va a tomar en cuenta los datos de la columna C, D, E, F, G, y esos no me interesan. Por esa razón es que solamente dejo fija la primera columna y la primera fila de la segunda celda. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, dudas o inquietudes, señores. Espero pues que haya sido, ¿verdad? Un poco, se haya ampliado la comprensión, ¿verdad? De esta temática, con la idea, ¿verdad? De reforzar un poco más y pues que ustedes vean otros usos que tiene pues lo que es la parte de las referencias. La clave está en fijar bien la celda para que sea absoluta. En el caso de las mixtas, pues simplemente jugamos con una combinación, o solo columnas o solo filas. Bien, ¿dudas o inquietudes? Ok, espero sus evidencias, ¿verdad? De lo que hemos trabajado. Así es que los esperaría, ¿verdad? El día de mañana. Pasen buenas noches. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Contar, licenciada, que me había hablado. Ya regresé. Ah, sí. Sí, le hablé para que me compartiera. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.